Hola, buenas, soy Tatu. Yo te voy a enseñar a cómo usar Kali Linux en tu ordenador. Para ello vamos a necesitar un USB de por lo menos de 4 a 8 GB de almacenamiento y un ordenador. Dicho todo esto, ¡vamos a ello! Ahora lo que tenemos que hacer es descargarnos el archivo ISO desde la página oficial de Kali Linux. Una vez estemos en la página web, lo que tenemos que hacer es poner el cursor encima de donde pone Downloads, darle a Download Kali Linux, y desde aquí podemos ver diferentes imágenes, como por ejemplo el instalador, que sirve para poner Kali Linux en un ordenador y dejarlo permanentemente, o la versión Live, que sirve para usar el Kali Linux desde un USB. Yo como quiero usarla desde un USB, me voy a descargar la versión Live. Y como la mayoría de ordenadores ahora son de 64 bits, me voy a descargar la de 64. Le doy clic, le doy a guardar y esperamos. Una vez el ISO ya esté descargado, lo que tenemos que hacer es instalarnos la herramienta Rufus desde su página web. Esa página web también os la dejo en la descripción de este vídeo. Desde esta página web lo que tenemos que hacer es bajar hacia abajo y aquí nos dan diferentes versiones. Yo en mi caso voy a usar la versión portátil, ya que no quiero instalar nada en mi ordenador. Le doy clic y esperamos a que se descargue. Una vez descargado, lo que tenemos que hacer es abrirlo y ahora enchufamos el USB al ordenador. Le damos a donde pone dispositivo y seleccionaríamos nuestro USB. Ahora debajo donde ponga elección de arranque tenemos que tener seleccionado disco imagen ISO. Le damos a seleccionar, seleccionamos nuestro ISO y le damos a abrir. Ahora le tenemos que dar tamaño a la partición persistente. Esta partición nos servirá para poder mantener nuestros archivos en el USB. Entonces recomendaría usar lo máximo posible. Yo voy a poner 15 GB, en esquema de partición seleccionamos MBR, en sistema o destino BIOS o UEFI, aunque en el caso de que tu ordenador no sea compatible te saltará un error y tendrás que cambiar el esquema de partición a GPT y el sistema destino a UEFI no CSM. Yo en mi caso voy a seleccionar MBR, ponemos aquí el nombre que queremos para el USB y le damos a empezar. Seleccionamos que sí para que se puedan descargar las librerías de SysLinux, le damos a aceptar, aceptar y esperamos. Una vez ya haya terminado, la línea verde pondrá preparado, entonces eso ya significa que lo podemos desconectar. Y una vez desconectado lo podemos enchufar al ordenador. Ahora solo tenemos que encenderlo y ahora tenemos que entrar en la BIOS del ordenador. Para ello nos suele aparecer un mensaje por aquí abajo y en el caso de que no te salga suele funcionar dándole al F12 o al F2. Una vez aquí lo que tenemos que hacer es ir al apartado boot, le damos a donde pone boot device priority y buscar nuestro USB, en mi caso es este de aquí. Le seleccionamos, para ello aquí en la derecha te suelen especificar con qué botón se mueve. Yo en mi caso es con el espacio, aunque podría llegar a ser con el F6, con el F5, dependiendo de tu ordenador. Ahora ya está subido. Una vez hecho le damos a Save and Exit, que en mi caso es el F10, aceptamos con el Enter y ahora esperamos a que inicie desde el USB. Una vez iniciado nos saldrá este menú en el cual tenemos que seleccionar Live USB Persistence, ya que en este modo los archivos que creemos o descarguemos se mantendrán en el USB. Le damos al Enter. El tiempo de carga del sistema variará según las especificaciones del ordenador y la velocidad disponible del USB. Ahora ya, como podemos ver, el sistema nos ha cargado correctamente. Podemos ver el logo de Kali Linux, diferentes particiones del USB, y si le damos a este botón de aquí, vemos todas las herramientas y aplicaciones compatibles con este sistema. Para apagar el ordenador le damos a este icono de aquí y le damos a Shutdown. Muchas gracias por el vídeo hasta aquí, si te ha gustado no dudes en darle like, suscribirte y si tienes alguna duda comenta. Y hasta el próximo vídeo.